The camera can fool your eye about the scale. It could be colossal, you know. Because they have a grandeur about them that often small pieces don't. That is a tunnel for a freeway. What are you saying? Yeah. Una parte muy sensual de una mujer en medio de la carretera y pues. Y una soca. Se murió feliz. No puede ser un túnel también, ¿no? Sí. Un túnel para pasar. Como adentro de una mujer. Entonces tiene la idea de estructuras muy grandes. Sí, muy grandes. Pues sí, ¿no? Algo muy natural y muy fantástico también, ¿no? Entrar, por ejemplo, imagínate, ¿no? Entrar a través de un cuerpo, no sé, como un acto sexual, entrar en un carro y salir por otro lado de la carretera y... Hablando de sensualidad, ¿no? Y de erotismo, y como una diversión, como, pero con arte, sin morbos, algo natural en nosotros. Tengo una pregunta. ¿Tienes tus talentos y inspiraciones? Creo que siempre. Siempre. Siempre ha estado conmigo muy cerca el arte y la búsqueda y el dibujo, los pinceles. Más tarde, pues ya al final de mi trabajo como artista plástico, pues fue la escultura. Encontré una forma de yo proyectarme, de hacer cosas muy mías. Sí. O sea, más íntimas, más naturales. Proyectar lo mío, mi esencia, más que... Porque el dibujo siempre es imitación. Siempre dibujar caras o naturaleza, paisajes. ¿No? Sí. Y después, poco a poco, también cuando ya uno empieza uno a pintar lo que trae uno adentro, entonces es... improvisar, sí. Con los colores, en la pintura, con el óleo, sí. Con el acrílico, pues, sale lo que trae uno adentro del alma, ¿no? Sí. Y, pero creo que donde mejor me proyecté, donde mejor me doy a entender con los demás y conmigo mismo, creo que ha sido un poquito el dinamismo de la escultura, como igual con la música, ¿no? El baile, la danza y la escultura, en este aspecto, en este concepto que yo desarrollo, trabajando con materiales naturales, el barro, la madera. ¿Y cómo es en tu vida con dibujos y continúa la escultura? ¿O los dos? Pues mira, la información que recibe uno de los artistas contemporáneos, cuando se está acabando un poquito la fotografía, lo realista, y empiezan pues como los surrealistas y impresionistas, entonces empiezan de alguna manera las formas a tener otro contenido, otra interpretación, como a deformar un poquito